En WIN Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. General José Miguel Soto Jiménez es ministro de la Fuerza Armada de la República Dominicana y además un hombre que por sus aportes a la sociedad, su intelecto plasmado en conferencias y en libros que precederán a esa vida física, porque hay hombres que como él no desaparecen solamente con su cuerpo. Hay gente que precede y en el tiempo permanece porque sus pensamientos han sido plasmados en obras. Ese es el caso de nuestro amigo Soto Jiménez, al cual le vamos a dar la bienvenida en un momentito. Voy a pedirle a mi compañero y amigo Ricardo Fortuna que nos hable un poco de quiénes somos en Más Democracia. Bienvenido Raúl Hernández, también es coordinador general de Más Democracia. Bienvenido a este conversatorio Diálogo Democrático. Muchas gracias, Mariano. Saludo a todos. Ricardo Fortuna. Muy bien, buenas noches a todos y a todas, tanto local como internacional. Veo que tenemos algunos buenos amigos que se han integrado a este primer diálogo democrático en la gestión que está encabezando en Más Democracia el licenciado Mariano Abreu. Más Democracia, tal cual es el espíritu de este diálogo, es una plataforma que busca sobre todo fortalecer la cultura democrática en la República Dominicana. Dominicanos hacemos esfuerzos, sin importar banderías políticas, para que el eje de la democracia como tal, de manera transversal, pueda ser utilizado en buen provecho y que la democracia, como un sistema político y el cual nosotros venimos sustentando desde hace décadas, pueda ahora apalancarse de una manera más oportuna, más moderna, encontrar en ella los residuales positivos que puedan, en cada ejercicio que se hace de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que ha tenido la República Dominicana y que tendrá, que podamos tener ese residual positivo. Para quien le habla, en representación tanto de Melanio Paredes, fundador de esta plataforma, Raúl Hernández, cofundador, Joaquín Alberto Ramírez, quien fue el pasado presidente de Más Democracia y quien tiene el honor de compartir con ustedes, Ricardo Fortuna. Nosotros a principios de año tuvimos la escogencia del licenciado Mariano Abreu como el presidente de esta plataforma para el periodo 2020-2021.
una democracia rota de manera anual, lo que es la presidencia, los cuadros directivos, y es lo que está pasando ahora. Saludamos positivamente esta idea de proporcionar para mayorías, pero a la mayoría dentro del término de lo que aquellos componen más democracia, tanto en los cuadros directivos, un grupo de chat que tenemos, bastante numeroso, y para nosotros es muy, muy halagador que podamos precisamente hacer coincidir el inicio de diálogo democrático con la ponencia, con la exponencia del general Soto Jiménez, con el tema de Duarte y la libertad que él tuvo de a bien validar como título Duarte, carne y hueso. Amén de los lauros que ha tenido el general en su carrera militar, tiene un bien sitial ganado. En el término ya de historiador, ha sabido de manera constante construir esa percepción en los dominicanos, y para nosotros es es muy grata su presencia acá. Para nosotros, de verdad que los saludamos, les damos la bienvenida con mucho respeto, y entendemos que va a ser muy fructífero. Más democracia es eso. Más democracia es ejemplo como el que ahora estamos viendo, como una institución académica, una institución que está construida sobre la base de fortalecer, y vuelvo y reitero, la cultura democrática en República Dominicana. Somos una formación ya tenemos varios años y hemos hecho aportes puntuales en lo que han sido las transformaciones, sobre todo en el recién marco legal en el 2019 que tuvimos, tanto en la ley de partido como en el reglamento electoral 15 y 19, haciendo los esfuerzos necesarios para que puntos importantes que nosotros entendemos y seguiremos entendiendo puedan ser incluidos como tema de democracia. Así que para todos ustedes, gracias por su participación y enhorabuena. Sé que vamos a disfrutar de una exponencia magistral con el tema de Duarte, precisamente, sobre todo, y ya de manera personal lo planteo, con el fin de reavivar esa cultura duartiana que ahora en esta sociedad que está en movilización, necesitamos acrecentar ese legado que nos dejó nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Así que buenas noches, adelante, general Soto Jiménez. Muy buenas noches para todos, y sean mis primeras palabras para agradecer la gentil y fina invitación a este diálogo democrático, el cual defiendo con mucho entusiasmo y de muy buena gana. Y sobre todo en un día como hoy, un día tan especial para todos nosotros, aunque el día es mañana, pero la significación de esta celebración va más allá también de lo cronológico, y debe ser obligatorio y ritual todos los días, honrar a Duarte todos los días. Bueno, y entonces un saludo muy dominicanista, un saludo muy democrático a toda nuestra audiencia. Y en ese sentido, entonces, decir que estamos hablando de lo mismo, porque hablar de Juan Pablo Duarte es hablar precisamente de la democracia. Aunque déjenme decirle que no conozco, eso no quiere decir que no exista, no conozco, en mis investigaciones, no conozco nunca la oportunidad en que Duarte se refiriera a la democracia, pero él es la democracia en todos los sentidos. Yo no quiero irme a lo tradicional, obligado a decirle cosas de Duarte que la mayoría de nosotros conoce. La observación aquella de que hay generaciones que no lo conocen como tal, y debe conocerse en lo básico, en la educación formal, y ser reiterado por todos nosotros. Recuerden la palabra de Renan, de que la nación es un plebiscito cotidiano que hay que ejercer todos los días, como dice la canción, con el alma
y con la vida, pero también con la acción ciudadana, todos conscientes de sus deberes y conscientes de sus derechos. Perdón, hay alguien que tiene, General Soto, discúlpeme, hay alguien que tiene su micrófono activado, por favor, póngalo en silencio, estamos en vivo en una transmisión internacional con este conversatorio, por favor mantengan su micrófono en silencio hasta que le toque alguna pregunta que quieran hacer, para lo cual tendrán que activar la manito para darle paso más adelante. Muchas gracias y disculpe generar la interrupción. Bueno, a veces las interrupciones son buenas, ¿verdad? Para entonces tomar un aire. Y les decía que Duarte es democracia y que no les ibas a hablar precisamente de lo tradicional, de lo que siempre se dice. Y entonces es necesario, y siempre lo ha sido, situarlo en su lugar exacto. Y además hablar de ese Duarte que la gente, aún los entendidos, poco conocen. Y la razón fundamental no es buscando espectacularidad ni nada por el estilo, es simplemente buscando ese parecido que nosotros requerimos de forma obligada para darle valor a los héroes, porque los héroes, yo me atrevo a decirlo, que no sirven para nada si no se parecen a nosotros, si no podemos replicarlos en esa acción ciudadana de la que hablaba hace un momento. Y entonces, este trabajo precisamente es eso, buscar los datos poco conocidos de Duarte, pero que son muy importantes porque son esos datos que lo hacen en su mortalidad tan parecido al pueblo, al gentilicio al que él le dio origen, del que es el padre de la patria. Y es una cosa natural, fíjense que cuando estamos en la adolescencia empezamos a buscar, y aún de la niñez, el parecido con nuestro padre, para seguir ejemplos, es algo vivencial. Y entonces, en ese sentido, tenemos que parecernos a nuestros héroes. Bueno, y ahí viene la primera reflexión que se me ocurre para todos ustedes. La gran pregunta, ¿para qué sirven los héroes? ¿Es acaso una articulación de nuestro orgullo, de nuestra vanidad ciudadana, de nuestra forma de ser? Yo pienso que celebramos a los héroes para celebrarnos a nosotros mismos como pueblo, porque realmente la gran riqueza del pueblo dominicano es su heroísmo. Yo pienso que hay dos, al dominicano se puede definir y, en su transcurrir histórico entre el tiempo y su heroísmo, y esa es nuestra gran ganancia en nuestro gentilicio, nuestro heroísmo frente a la vida, frente al transcurrir del tiempo, que nos ha hecho siempre mantener lo que somos. Y en ese sentido, entonces, debemos reparar en eso. Y lo primero es distinguir, todo para seguirle la huella a ese Duarte de carne y hueso, que nosotros solemos confundir, sintetizar en nuestro heroísmo, precisamente, tres figuras. Las tres figuras son la del héroe, la del prócer y la del mártir. Y nos referimos a ello como si fueran lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. El héroe es aquel que es reconocido por sus ciudadanos, por sus acciones heroicas, preferiblemente o sin preferiblemente, en la acción militar, en la guerra. El prócer es lo mismo que tiene el reconocimiento de sus ciudadanos por sus ideas y por su forma de pensar. Y el mártir es aquel que sufre la muerte o las calamidades de la vida, los martirios, valga la redundancia, por su forma de pensar. Entonces yo quiero distinguir estas tres cosas para que ustedes vean simplemente que se puede ser héroe, se puede ser mártir y se puede ser prócer. Pero solo Duarte tiene las tres cosas. El único que tiene las tres condiciones fundamentales en la dominicanidad. Bueno, y entonces, reconocido este factor tan importante, entonces tenemos que pasar
aquellas cosas que distinguen a Duarte en ese proceso heroico. Porque hay que decir también, nosotros somos un pueblo, o quizás el mayor pueblo de América, el mayor pueblo de América que tiene más héroes. Tenemos más héroes que parques, que avenidas, que hospitales, que cuarteles, que nombrar. Tenemos héroes y seguimos creando héroes en la cotidianidad, porque la historia realmente no la hacen los héroes, la hacen los pueblos, y los héroes la hacen a veces, la historia. Y esta es la distinción, por eso digo que nos celebramos a nosotros mismos con tantos héroes. Naturalmente la heroicidad no aspira ni exige la perfección. Y cuando hablo de perfección, hablo de la perfección ciudadana. Solo Duarte, el dominicano de gloria más alta, más ilustre, como dicen algunos, la tiene. Pero tenemos que conocer a Duarte en sus detalles, en eso que no se dice, porque debemos también reconocer que de Duarte se ha hablado mucho. Debemos estar satisfechos. Duarte es quizás el dominicano más conocido, más celebrado, y todo lo que se dice de Duarte es bueno. Todo lo que se dice de Juan Pablo Duarte es bueno, afortunadamente. Bueno, pero la pregunta es, ¿ese es el verdadero Duarte? El que nos han enseñado en la escuela. A mí a veces me da la inquietud de que el patricio se nos ha perdido entre los libros de texto y los discursos, ¿verdad? Y no hemos llegado al verdadero Duarte. Y hay cosas que hay que saber. Yo creo que debemos comenzar por la iconografía de Duarte. Los lienzos de Duarte, las pinturas de Duarte. Bueno, y yo, para no ahondar en todo lo que debe ser un estudio sobre la iconografía de Duarte, debo decirle que solamente existe una fotografía de Duarte, y es la famosa fotografía de Caracas. Y esa fotografía de Duarte es un retrato no solamente a su modestia, que se la tiró esa foto porque, o se tomó esa foto, sencillamente porque su hermana Rosa le dijo que tenía que tomársela para que los dominicanos supieran quién era el fundador de la República. Y entonces fue y se tomó esa foto, y qué bueno que se la tomó, aunque esa foto ha estado por muchos años, vamos a llamar, escondida y perdida, extraviada en la iconografía elitista de Duarte. Y se cometieron cosas terribles. Por ejemplo, muchos de las pinturas de Duarte, bueno, se hicieron con modelos que ni siquiera eran dominicanos, que eran europeos, príncipes. Y de ahí viene esos bucles que tiene Duarte a los lados y que a mí me parecen apócrifos totalmente, si vemos la fotografía real de Duarte. Y entonces, después hemos sabido que esos bucles vienen de la reminiscencia de la nobleza, sobre todo portuguesa, pero europea, en que los magistrados usaban la peluca aquella con esos bucles. Y entonces debemos saber que Duarte, y esto parece una trivialidad, no se peinaba así. Bueno, pero esa imagen de Duarte ha llegado a ser una imagen oficial, o sea, la de los bucles. Y ya todo el mundo, de que en la sombra, cuando ve los bucles, identifica a Duarte. Bueno, pero eso que parece una trivialidad, vuelvo y repito, es muy importante. Porque es que estamos buscando el parecido al padre de la patria. Y todos sabemos que Duarte se toma como de padre y madre español, de ascendencia español, de las cercanías de Cádiz, de donde vienen muchos de los símbolos y de Extremadura, de la dominicanidad. Pero realmente Juan Pablo Duarte era como nosotros, el fruto del mestizaje, porque su madre realmente, que también tenía ascendencia española, era del Ceibo, ¿verdad? Y no era española de pura cepa, vamos a llamarla así. Y qué bueno que no es así. Y entonces vemos en Duarte esos rasgos, aquellos rasgos de la dominicanidad que están presentes en muchos de nosotros. Porque déjeme decirle una cosa, el dominicano no es blanco.
pero tampoco es negro. El dominicano es mulato, casi en un 80%, ¿verdad? Y entonces es una especie de lo que ahora se conoce muchos en los Estados Unidos como la nueva raza. Esa es la nueva raza, la del mestizaje, ¿verdad? Y esa raza tiene sus secretos, y esos secretos están guardados en la personalidad integral, expuesto en la personalidad integral de Juan Pablo Duarte. Y qué bueno que es así, porque se parece a nosotros. Se parece a nosotros. Y hay rasgos que vemos en su fotografía, donde está ahí plenamente, esa alusión que estoy haciendo a nuestra, vamos a llamarle a nuestra morfología, ¿verdad? Y entonces se parece a nosotros. Duarte se parece a nosotros. Nuestro padre tiene de nosotros, ¿verdad? Y está envuelto en eso que somos, en esa diversidad tan importante como que somos, y que él mismo en un poema hizo alusión de los blancos, de los cobrizos, de los negros. Él mismo hace esa alusión para referirse, hacer una convocatoria a esa dominicanidad. Bueno, y eso es en cuanto a la iconografía de Duarte, pero hay muchas cosas de Duarte que no se saben y que no se quiere que se sepan. Por ejemplo, debemos saber que Duarte era músico. Y cuando pensamos en Duarte inmediatamente, nos referimos al arpa, al violín, al piano. Pero ustedes saben cuál era el instrumento que tocaba Duarte. Duarte tocaba a eso que referí, pero también tocaba de forma regular la guitarra. Y entonces, a mí me da la gana de pensar de que si tocaba guitarra, daba serenata. Y si daba serenata y existiera hoy, ¿qué música ustedes creen que tocaría Duarte con su guitarra? Es la música del pueblo, de una gran cantidad del pueblo, que es la bachata, ¿verdad? Pero Duarte era músico y tocaba la guitarra. Eso es importante. Buscando entre las cosas que hizo Duarte en su vida, debemos recordar, y esto es muy importante saberlo, que todo lo que hizo Duarte, hizo muchas cosas, fue por la independencia nacional, por la revolución independentista. Esto es muy importante saberlo, porque hay mucha gente que quiere confundir las cosas. Por ejemplo, hay gente que ha hablado de que Duarte, y realmente lo era un teatrista, y en el teatro hizo muchas cosas. Fue tramoyista, fue actor, fue de todo en el teatro, apuntador. Ahora hay que preguntarse, ¿simplemente porque le gustaba el teatro? Y le gustaba, pero simplemente por eso no, para llevar el mensaje revolucionario durante la ocupación haitiana de 22 años a la población, porque no solamente estábamos ocupados, era una dictadura. Era una dictadura. Esa palabra que usamos nosotros cotidianamente, Calier, era Calier, el hombre del cuaderno, aquel que anotaba los nombres de aquellos que se reunían más de tres en un parque, en una esquina, ¿verdad? Era un gobierno represivo y oprobioso, el gobierno haitiano. Entonces Duarte usa el teatro para llevar el mensaje revolucionario. Otros dicen, y lo puede ser, que puede ser, es el primero de nuestros deportistas en el esgrima, ¿verdad? Y en efecto, practicaba la esgrima. ¿Pero practicaba la esgrima porque le gustaba el deporte? No, era una forma, en medio de esa dictadura, de entrenar a sus seguidores en el uso de las armas. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por ese camino también, ingresó a la Guardia Nacional, no solamente a hacer el servicio militar obligatorio, sino fue Furriel, o un cabo Furriel de administración, el que lleva la contabilidad de las compañías de la Guardia Nacional, el que también conoce el contenido del arsenal, ¿verdad? Y no solamente lo fue él, sino que invitó a todos sus acólitos a que ingresaran a la Guardia Nacional con los mismos fines, porque ese es otro tema que se ha tocado poco. Todo el mundo ve a Duarte como el idealista. Duarte, el hombre idea, y lo era. Pero Duarte nunca pensó, oigan bien, que su proyecto o que la independencia nacional
se podía lograr por la buena. Y por eso fomenta la acción militar. Y por eso es capaz, a la muerte de su padre, pedirle a sus familiares que vendan todas sus propiedades, su herencia. ¿Para qué? Para comprar armas. Entonces Duarte creía en la acción, y en esa acción es el hombre que en la revolución reformista de 1843 contra el gobierno haitiano, entonces se lanza a las calles porque ve una oportunidad, pero se lanza a la calle arma en mano ahí donde está el Parque Colón, donde hoy te queda la Plaza Mayor, a luchar por ese movimiento reformista contra el dictador Boyer y que encabezó Charles Gerard Ayné, ¿verdad? Movimiento exitoso que desplazó a la dictadura. Bueno, pero eso fue sencillamente un ensayo, una práctica para su gran movimiento revolucionario. Y entonces, quiero detenerme aquí para decirle a todos ustedes que Duarte, y cualquiera cuando yo lo diga es capaz de rasgarse las vestiduras, era un político de pies a cabeza, pero un político de verdad, un político que veía la actividad política como, no, como la única actividad, la más noble de todas, decía él, que era capaz de cambiar la suerte de las personas, la suerte de la gente. Y entonces Duarte fue un político, pero otra cosa, dentro de los políticos, una categoría. Duarte era un revolucionario. Duarte era y fue un revolucionario. Y su vida entera, coherente, fue precisamente el proyecto de la dominicanidad. Y déjenme decirle algo. Hay unas frases de Duarte que reconocen las virtudes del pueblo haitiano, pero no debemos perder de vista que esa revolución no fue contra los ingleses, ni los franceses, ni los norteamericanos, ni contra los holandeses. Esa revolución fue contra los haitianos, contra la ocupación haitiana que nos habían invadido desde el 1822. Mucho antes hubo otras agresiones militares haitianas, pero contra ese hecho se levantó e hizo su revolución y vivió para ella Juan Pablo Duarte. Entonces, hay una categoría de revolucionario. Otra huella que yo quiero que ustedes sigan. Se habla de que Duarte salió a estudiar a los Estados Unidos y salió a estudiar a Europa. Señores, Duarte no pudo disfrutar de una educación formal. Se ha dicho también que su madre, por ejemplo, fue que lo enseñó a leer. Pero recientes estudios demuestran que su mamá era analfabeta. Entonces no puede enseñar a nadie a leer que sea analfabeta. ¿Dónde aprendió Duarte a leer? Bueno, lo aprendió de mano de los sacerdotes. Y la mayoría de su cultura, y recuerden que en esa época no había biblioteca más allá que las bibliotecas eclesiásticas, las bibliotecas de la iglesia, la aprendió se forjó en esas lecturas religiosas. Por eso se dice que Duarte, hablando, parecía un cura. Ojo, ojo, hay que saber que Duarte no era un beato, no lo fue, nunca era un hombre de fe religiosa. Sus lecturas, la mayoría fueron religiosas, y sus preceptores también, pero no pudo tener una educación formal, Juan Pablo Duarte. Es uno de nuestros grandes autodidactas. Se me parece así, sin buscarle parangón o sin buscarle paralelo, que no lo tiene, al profesor Juan Bosch, por ejemplo, que todos sabemos que no llegó a graduarse nunca de bachiller, sin embargo, es uno de nuestros más connotados historiadores, sociólogos, etc. Entonces, Duarte salió al extranjero, ciertamente. Y salió al extranjero por una preocupación de su padre, que era un comerciante de ciertas
de cierta gracia, que para preservarlo del estado de cosas en nuestro país y de esa dictadura a que hacía alusión, dictadura brutal, hay que señalar, entonces lo manda con un amigo español, un amigo de su papá, lo manda a Europa. Es para sacar al muchacho, que es un cabeza caliente, por decirle algo, de este ambiente peligroso. Y entonces, Duarte, su primera estación es en Nueva York, ¿verdad? Y en el gobierno de Quincy Adams. Y en ese viaje a Nueva York, entonces él entra en contacto con una cosa que él solamente conoce así de refilón de sus leídas, de sus lecturas en los griegos, que con la gran democracia norteamericana en el gobierno de Quincy Adams. Y ustedes me preguntan, sí, pero por el idioma, ¿cómo Duarte se enteró de ello? Bueno, porque esa es otra condición que ustedes deben saber de Duarte. Era una especie de políglota. Hablaba varios idiomas. Tenía facilidad para los idiomas. Y teniendo esa facilidad para los idiomas, Duarte podía leer en inglés. Y entró en contacto con lo que en ese momento se gestaba, la gran democracia norteamericana en el gobierno de Quincy Adams, en su desarrollo, pudo tener contacto con ellos. Y entonces, después de eso, va a recalar en Inglaterra. Y en Inglaterra tiene también contacto con los grandes movimientos. Y si comparamos las fechas, para que usted tenga simplemente un marco de referencia, llega a Inglaterra en la época en que Carlos Marx, por ejemplo, está escribiendo sus estudios filosóficos. Y eso es lo que se está gestando, no el marxismo, sino esos aires innovadores. Llega a Francia y entra en contacto con las escuelas de la gran, lo que se llama el socialismo real, de los grandes pensadores. Y cuando digo que entro en contacto, estoy hablando en esos contactos referenciales que da la cultura, que da la lectura, que puede conversar en ellos. Y también estuvo en Alemania y estuvo en Italia antes de finalmente establecerse en Barcelona. Pero ¿qué es lo que está pasando en Europa en el momento que Juan Pablo Duarte, general, y es una gran enseñanza, disculpe, para él, disculpe, no formal, qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que está surgiendo esa escuela que tendría frutos por muchos años, que fue la escuela del nacionalismo. Y él entra en contacto con el nacionalismo y se identifica con ello, así como en la literatura entra en contacto con el romanticismo, que es la escuela que está en boga. Pero en Cataluña, en Barcelona, entra en contacto con un movimiento independentista que fue el que más influencia tuvo en él, en su carrera política, en su carrera prosera, que es lo que él llama, y le dice a su papá después, los fueros de Cataluña, ¿verdad? Todavía los catalanes están en eso, ¿verdad? Es un proceso de pretendida balcanización, pero ya ese procedimiento existía, y él entra en contacto, no solamente con los fueros, sino con los proyectos de constitución que para esa época se gestaban. Para no cansarles el cuento ni la historia. Resulta que cuando Duarte regresa al país, su papá está interesado en saber cuál ha sido el provecho de su viaje, como lo haría cualquier papá, cualquiera de nosotros. Y le pregunta, dime, mi hijo, ¿cuál es? Entonces Duarte le frisa el alma, porque él está pretendiendo que Duarte se va a dedicar a los negocios familiares, que va a seguir el curso de las actividades de su padre, también otra aspiración de todos los padres. Y entonces el hijo, el futuro padre de la patria, dice, mira, papá, yo voy a dedicarme a la independencia nacional y voy a seguir el ejemplo de los fueros de Cataluña. A eso me voy a dedicar. Ya usted sabe en qué momento arranca ese espíritu revolucionario de Duarte, y a partir de ahí dedica toda su existencia precisamente a ese propósito, revolucionario. Sí. Tenemos que ir a un corte comercial.
Sí. Le voy a pedir solamente unos segundos de pausa para que el máster, por favor, hagamos el corte comercial y en un segundo vamos a continuar. Bueno, tú me avisas entonces. Este es el diálogo democrático de Más Democracia, siendo transmitido por el Nuevo Diario TV y por CITV, por una plataforma nacional e internacional, donde usted tiene la oportunidad de escuchar a este maestro, historiador, este militar que dirigió durante muchos años nuestra milicia dominicana y además un hombre muy culto, pero un ser humano especial, el teniente general José Miguel Soto Jiménez. Volvemos en segundos y continuamos este diálogo y luego vamos a la fase de preguntas y respuestas. Permanezca con nosotros, que todavía hay mucho, mucho, mucho más contenido. Soy Mariano Abreu, el coordinador general de Más Democracia. En este momento también soy el presentador de Enfrentados, pero soy amigo de ese orador especial y exquisito que nos estamos dando el lujo hoy, el teniente general Soto Jiménez, y amigo suyo que está viendo. Volvemos en breve. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla.
13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. Tenemos 4 preguntas y nos quedan 10 minutos. Así que le voy a pedir a los que faltan por preguntar que sean breves para que podamos aprovechar lo que nos queda de tiempo. Eddie Pérez debe encender la cámara para poder preguntar, encender la cámara y el micrófono, porque recuerden que este es un programa también de televisión, es en vivo y estamos conectados con miles de personas que nos están viendo. Eddie Pérez Cairo, por favor, activa la cámara, activa el micrófono, si desea preguntar. En lo que eso pasa, le vamos a dar el paso a Eva Nicole, que también debe activar su micrófono y activar su cámara. Vamos a ver si están listos. ¿Cuál está listo? Adelante, adelante, adelante. Bueno, muy buenas. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Puedo hablar ya? Adelante, adelante. Muy buenas noches. Ante todo, Mariano, felicitarte a ti por tu escogencia en tus nuevas funciones en democracia. Felicitarte por un expositor de la talla del general Soto Jiménez. Y darnos las gracias todos por poder darnos el lujo de escuchar la ponencia del general. Bien, yo quería preguntarle al general Soto Jiménez, al historiador, como una figura de la inteligencia y de la trascendencia de nuestro padre de la patria, pasó por el proceso de llevar a cabo tan correctamente una fundación como la Trinitaria y después no poder lograr el objetivo de una independencia definitiva que fue luego con la restauración la consagración de nuestra independencia. Ahora bien, ¿cómo es posible que el ser humano, Juan Pablo Duarte, al igual que le pasó a Simón Bolívar, no hayan podido lograr tener un final feliz, victorioso, uno desterrado, otro también enfermo, en la pobreza? ¿Cómo, si volviéramos a armar esa independencia perfecta, cómo debió, dónde estuvo el error? Que no pudo ser el presidente, que no pudo ser una persona que diera los primeros pasos de nuestra independencia y llevar victorioso todas sus ideas de su posición de cómo debía ser llevada una nación, ese espíritu democrático, ese espíritu social, ese masón que no pudo desarrollar todo lo que nuestro país debió haber logrado con una figura como esa. Yo creo que la respuesta, o el intento de respuesta a ese gran dilema que usted presenta, la mejor forma de responderla a la usanza campesina. El campesino dice que la fiebre no está en la sábana. En este caso yo creo que la fiebre sí está en la sábana. Y yo dije hace un momento que hay que ver a Duarte también como un dedo acusador. Y ese dedo acusador tiene que ver necesariamente con la política, porque eso que usted dice, la única respuesta, podría decirle simplemente y únicamente, la política, lo que somos, cómo somos, lo que pretendemos ser, la política. La lucha partidaria, la lucha sectorial, la división del pueblo dominicano.
porque lo que usted ha dicho no es culpa de Duarte, ni es culpa tampoco, vamos a decirlo, de la sociedad como un todo. Tiene sus actores contrarios, los enemigos de Duarte, pero los enemigos de Duarte son los enemigos de la nación. Y entonces por eso es importante, desde el punto de vista del Duarte acusador, de revisarnos permanentemente. Yo creo en la potencialidad del pueblo dominicano. Hay mucha gente pesimista. Yo creo en el optimismo. ¿Usted sabe por qué creo con optimismo? Aún en esta crisis que tenemos, del COVID, la gente no es necesario que la sepa, pero hay que decir que hemos vivido momentos más graves desde todos los puntos de vista que ahora. Uno fue en el año 1666, fue el año de la gran crisis nacional, donde los perros para ladrar tenían que recortarse de la pared, del hambre que existía y las calamidades que pasó el pueblo dominicano y todos los avatares que tuvimos que pagar por ser el centro geográfico del Caribe insular. Entonces, yo pienso que en su reflexión, en su respuesta, está el dedo acusador de Duarte diciendo lo que hay que hacer, diciendo lo que hay que hacer. Y la solución, vuelvo y repito, es política, no hay otra. Sí. Última participación, porque tenemos que despedir, tenemos que entregarle ya al canal CTV, sí, para que pueda poner el reel de comerciales antes del próximo programa. La última pregunta la tiene Jean Christopher Pérez, y con ella pues despedimos. Jean Christopher, activa su cámara, por favor, y su pregunta. Cuando terminemos y despidamos el programa, nos quedaremos para continuar con las preguntas que faltan, pero tenemos que entregarle al canal ya el espacio. Nosotros nos quedaremos en Zoom con unas preguntas más que faltan de algunos de los compañeros. Activa el micrófono, Jean Christopher Pérez, y haga su pregunta, por favor. ¿Nos escucha? No tiene el micrófono activado. No tiene el micrófono activado. Bueno, Carlos Falcón también tenía una pregunta. Carlos Falcón, active el micrófono y haga su pregunta y active su cámara. Sí, hola. Buenas noches, profesor. Carlos Falcón, desde acá, Santo Domingo, Distrito Nacional. Profesor, primero que todo, gracias por exponernos la imperfección de lo perfecto, que al final eso es lo que realmente nos hace humanos. Usualmente queremos ver, digamos, a los héroes como cosas perfectas y nos olvidamos de que no somos perfectos en nuestra naturaleza. Y esa combinación de ambas cosas es lo que de alguna manera nos divide. Duarte, sin duda alguna, fue el líder de la juventud de la época. Sin embargo, usualmente, la juventud se caracteriza por ser irreverente, indisciplinada, curiosa, inexperta, en fin, son jóvenes, lo que exige liderazgos especiales. ¿Existe alguna evidencia que nos hable sobre el carácter de Duarte para conducir a esa juventud? O sea, ¿era de corte radical? ¿Era fino en el trato? ¿Era conciliador? ¿Cómo era ese liderazgo de Duarte? Era un liderazgo, como dice el campesino, de pelo en pecho, caracterizado. Y no caía en insinuaciones ni en influencias banales. Duarte era un temperamento. Y lo sabemos no solamente por los escritos de su hermana, Rosa Duarte, que como su hermana tiene un sesgo de familiaridad que acondiciona. Lo sabemos por los escritos de sus compañeros, de sus camaradas, ¿verdad? Que escribían y tuvieron problemas con él por esa obcecación y ese carácter, ¿verdad? Y entonces, la respuesta a su pregunta está en el producto de ese liderazgo. Está en el producto. El producto se llama la República Dominicana. Ese es el producto de ese liderazgo. Esa es la muestra de ese liderazgo a toda prueba, de ese carácter, de ese temperamento
que no entraba en jugada. No entraba en jugada. Ni iba a ser fusilado. La gente fue, sus compañeros, en vez de esconderse, fueron a verlo. Y él le dijo, mire muchachos, váyanse de aquí, que lo van a fusilar. Entonces, sí, yo quiero que me fusilen, porque estamos con usted. Entonces, estaban dispuestos al martirio por Juan Pablo Duarte. A despecho de él. Con esa respuesta, Soto Jiménez, vamos a despedir para CTV el programa de hoy Enfrentados. Muchas gracias, un placer, un honor a todos los que estuvieron conectados por la plataforma de CTV en los diferentes canales, el 60 de Claro, el 1 de Win TVO, el 38 de Altiz, Exitovisión también, el 60 de Telenor, el 30 de Star Cable, de Cablenet, y el 307 en Montecristi y las provincias aledañas. Muchas gracias por estar con Enfrentados en este diálogo democrático, donde nuestro invitado fue el Teniente General José Miguel Soto Jiménez, historiador, militar e intelectual. Un amigo acabado porque su constructo está bien claro y está plasmado en varios libros que yo he tenido la oportunidad de leer. Cuando digo acabado, digo que es una persona con un pensamiento, como diría mi primo hermano, el doctor Pérez Borges, de esos que dice él que se llaman cerebros atormentados, gente que no duerme, que escribe, que discute, que enarbola sus ideas y que la plasma. Soy Mariano Abreu, un placer, un privilegio haberlo tenido con nosotros. Bye bye, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Gracias.